Gran triunfo de Rosario Central en una cancha siempre difícil para todos, no solamente para el Canalla, pero igualmente Central había ganado una sola vez. En 2008 y 3-1 había ganado, se vuelve a repetir el resultado, pero jugando muy bien Central, sobre todo el segundo tiempo. Más allá de que en el primero Central no tuvo el fútbol, la presión que ejerce el equipo de Chacho Coudet en los partidos, o que ya parece ser un emblema de este equipo, tampoco la pasó tan mal, no es que fue dominado por Olimpo, todo lo contrario, ¿no? Olimpo llegó una vez y convirtió, y Central tuvo algunas posibilidades, algunas aproximaciones. En realidad, si bien Central no jugó bien, era injusto el resultado, ¿eh? No merecía Olimpo estar arriba 1-0. Consigue el gol con este zapatazo de Cobo. Lo ve desacomodado al arquero de Central, a Mauricio Caranta. Caranta se sorprende ante el remate de Cobo y encuentra el gol, la apertura del marcador Olimpo, que no viene bien en el campeonato, no venía bien, pero siempre se recuperó. Decían los bahienses, acá aparece otra vez Marco Rubén, que dice, tenemos muchas ganas de recuperarnos, porque una vez el equipo de Menotti, el central de Menotti, venía de 3 victorias consecutivas, Olimpo no había ganado en el campeonato, dice, y vino a Bahía Blanca y le ganamos bien 2-0. Y todo, bueno, se ilusionaban con esa posibilidad, más teniendo en cuenta que se puso uno arriba a Olimpo. Pero Central en el segundo tiempo fue realmente muy superior, jugó muy bien, por momentos muy bien, con un nivel superlativo el equipo de Coudet. Gran trabajo de Colman, de Servi, de Marco Rubén. Bien Musto, cumpliendo José Luis Fernández. Bien Villagra, bien Álvarez, muy seguros Jaymar y Donati. Y cuando tuvo que aparecer, Caranta apareció en una jugada clave del partido que ahora vamos a ver. Miren la presión alta que proponía el equipo de Coudet, porque la pelota era robada no por un delantero, sino por el marcador de punta, por Álvarez. Y llega el segundo gol. El que inicia la jugada es el que termina rematando, en realidad. José Luis Fernández. El rebote da en el arquero y Marco Rubén define como número 9, pescador. Le pega mal, mordido, pero anda derecho. Está jugando muy bien Marco Rubén. Qué bien Servi, que siempre se lo vio mejor por derecha, pero apostó nuevamente el Chacho por izquierda y acertó al técnico de Central. Vieron que el que inicia la jugada es el que termina rematando. José Luis Fernández, que se va, cada vez está jugando mejor, ¿no? Acá Fernández otra vez, tiene mucho ida y vuelta. Servi otra vez, tiene, ojo, que de atrás tiene un recambio importante, se tiene que esmerar porque, ojo, que Jonás Aguirre le puede sacar el puesto. El otro día lo decía, ¿no? Central ha conformado un plantel sin estrellas, pero muy competitivo. Tiene 2 jugadores por puesto. Tiene un muy buen equipo de suplentes, por ejemplo, Central. Y lo demuestra, porque entran los suplentes y a veces terminan ganando los partidos. Muy bien Caranta. Estaba en posición adelantada, pero el juez de línea no cobró posición adelantada. Por eso vale aún más la determinación de Caranta de no pedir el orsay y estar concentrado en la jugada y sacar esa pelota al córner. Acá pide penal. Estaba muy cerca el árbitro de la jugada. Beligoy, y miren la contra que mete Central. Además, bueno, cuando están bien anímicamente, están bien físicamente también, pero se lo nota muy rápido también al equipo de Coudet. No hay penal, es que es muy vehemente, ¿no? Jaymar, que se consolida. ¿Quieren que le diga una cosa? Yo tenía mis reparos en Jaymar, digo, es fuerte, marca bien, pero lo veía hasta por momentos un poco torpe, ¿no? Pero partido tras partido va mejorando. Y esto, bueno, para aplaudirlo varias veces, ¿no? Qué definición, qué pase del Chelito Delgado. Ah, atención, esto también, este párrafo, para el Chelito, que entró muy bien, muy bien, Cuando tiene espacios, Delgado y Rubén pueden quebrar cualquier defensa hoy del fútbol argentino. Bien echado Villanueva, que lo habían echado contra Racing en la segunda fecha del campeonato, volvía luego de la expulsión y lo vuelven a echar. Y otra vez se juntan Rubén y el Chelito casi marca el cuarto. Le hubiese venido bien. De todos modos, el 19
jugó bien cuando ingresó. Muy buen triunfo de Central. Ahí había algunos hinchas canallas que pagaron las entradas neutrales. Y Central que consigue 12 de 12, aparte con un agregado extra, ¿no? No es que jugó 3 partidos de local y uno de visitante. Jugó 3 de visitante y uno de local. Es decir, que es muy valioso el arranque de Central, porque casi ni pudo jugar en su estadio. Fueron casi todos los partidos en condición de visitante. Y bien defensivamente el equipo, porque le hicieron 2 goles, porque no le llegan demasiado. Tiene que mejorar. Por ejemplo, el trabajo de Barrientos es muy irregular. Por eso el Chacho todavía no encuentra la pareja de Musto, quien pueda generar fútbol en la mitad de la cancha. Pero indudablemente, defensivamente el equipo está muy bien. No nos olvidemos, le tocó marcar a Bou y a Milito, a esta dupla de centrales, al Chino Luna y a Larrondo. Bueno, el Crucero del Norte tiene sus limitaciones, pero también Olimpo de Bahía Blanca es importante a la hora de atacar, sobre todo en su cancha. Bueno, muy bien tanto Donati como Jaimar acompañando a todo el esquema defensivo del canalla. Vamos a escuchar declaraciones de la gran figura de Rosario Central, uno de los 2 goleadores que tiene el campeonato. El otro es Maxi, ¿no? Maxi Rodríguez. Este es Marco Rubén. ¿Qué les dijo el Chacho Acevedo en el primer tiempo? ¿Por qué cambiaron tanto en el segundo? Porque en el primero realmente hicimos las cosas mal, salimos y no nos salió nada, entonces había que darle la vuelta a la cara, primero con actitud y después con posicionamiento, lo subimos a entender y bueno, nos salió muy bien. No tenían la pelota en el primer tiempo, eso fue el peor defecto. Sin duda, eso primero y después que estábamos muy metidos atrás, no estábamos muy bien posicionados y no nos salían las cosas. Después lo cambiamos y lo mejoramos mucho. Bueno, te has ganado la pelota, maestro. Muchas gracias. Fue figura además, ¿no? Fue figura además, ¿eh? La gente lo votó como figura. Bueno, me alegro mucho y lo bueno que seguimos ganando y seguimos prendidos arriba.